La selección argentina de Lionel Scaloni, actual monarca continental, ya está entre los cuatro mejores equipos de esta Copa América 2024, pero el viaje que le propuso Ecuador para llegar a esta instancia fue con muchas turbulencias y en Houston aparecieron algunos problemas, pero la albiceleste tiene un comandante de a bordo, como es el Dibu Martínez, que lo hizo aterrizar bien a esta selección argentina, transformándose en la máxima figura del partido. Para poner la lupa y ayudarnos a entender lo que ha pasado ayer en este partido, realmente que lo puso en el casi en el precipicio de la eliminación a la selección argentina, vamos a hablar con Néstor Clivate, un colega de mucho fuste que nos va a ayudar a entender qué es lo que pasó anoche. Néstor, bienvenido a Deportes CNN. ¿Qué mirada tenés en el primer Zoom cuando te aproximás a lo que pasó anoche entre Argentina y Ecuador? Abrazo, Hugo. Gracias por la cortesía de convocarme. Bueno, primero me pasó lo que después en la conferencia de prensa Dibu Martínez dijo: no estaba preparado para irme. Yo no estaba preparado desde el punto de vista periodístico a analizar una eliminación prematura de la Argentina, pero uno no tiene que despejar jamás en este maravilloso juego que en esto que aquí llamamos mata-mata, en estos partidos donde se define a suerte y verdad, donde las maletas están en la puerta del estadio para ambos, así deben ser considerados incluso para quienes presumen, y lo son, potencias de este juego. Y me parece que en algún punto, y no por una cuestión de falta de responsabilidad, esto jugó en la cabeza de muchos, hinchas, periodistas, ¿por qué no muchos jugadores? ¿Por qué no? Y ya tomo un riesgo de decir, en el planteo, a través de los entrenadores, del cuerpo técnico, en las decisiones que después fue tomando Scaloni cuando el partido se puso muy difícil, porque no parecía tan sencillo sacárselo de encima a Ecuador, ni siquiera cuando Lisandro Martínez anotó ese gol refrescante, aliviador, de poner a ganar a la Argentina, algo que no había pasado en los primeros tiempos en esta Copa América. Bueno, no le sirvió porque no había una buena noche de concertaciones, no era un equipo que respetaba sus antecedentes, no juntaba pases, no era preciso, no tenía combinaciones muy certeras, lo tenía un Messi con las luces bajas y no había alternativas. Y Messi, cuando no está bien, transmite eso al resto del equipo y el equipo parece inseguro. No como cuando no está, Hugo, cuando Messi no juega, se prodigan, ¿no?, sus compañeros, como para demostrar que Argentina es más que Messi. Y ha conseguido muy buenos resultados y rendimientos. Anoche se dio una combinación que pudo haber sido fatal si no aparecía este señor con capa de héroe y que ahora nuevamente lo hizo y que pudo, por encima del hecho colectivo, atribuirse sin ninguna duda que esta clasificación a semifinales tiene mucho que ver con su faena personal. Naturalmente que uno juega también de lo que propone el rival. Ya vamos a hablar de Ecuador, que ha hecho un partido encomiable con jugadores de un tremendo fuste que ayer mostraron sus credenciales. Ahora, también desde el VAM, y aquí me arriesgo a ingresar a una frontera que se puede, digamos, dilucidar, difuminar rápidamente, pero me atrevo a ir por ese riesgo. No sé, en el medio campo me parece que Argentina dio ventajas. Quiero preguntarte a vos cuál es tu mirada, sabiendo que Messi llegaba como las luces bajas, como tú dices, un Enzo que viene también de lesiones y que es un jugador que no está rindiendo a la altura de lo que se espera de él. Tendría hasta casi una lógica. Y con González arriba, que es un jugador que tiene vértigo, pero que no tiene esa lectura de juego combinado. ¿Crees que Argentina dio ventajas desde ese lugar? Es una lectura que yo trato de encontrarle a lo que pasó ayer. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, es contrafáctico porque yo no puedo decir qué hubiese pasado si Messi descansaba e ingresaba Di María, por ejemplo, si Lo Celso podía haber reemplazado a Enzo Fernández, si no era la alternativa Nico González, porque esto no lo planificó de esa manera el entrenador. Entonces es lo que tuvimos. Y lo que tuvimos es un equipo que no pudo reconciliarse con sus mejores imágenes. Es decir, se paró frente al espejo y no se reconoció.